Hola, buen día, buena tarde, buena noche, alumnos. Bienvenidos a la clase de español de Comipem. Espero se encuentren muy bien. En este caso nos encontramos en la sesión número 11, ya a punto de finalizar con las clases y a punto, nos falta poquito. Entonces, en este caso vamos a continuar con el tema primario, unidad 4. La sesión anterior revisamos varios de estos temas, como justamente lo es el uso de las mayúsculas, el uso del acento, la sílaba también la vimos, acentos ortográficos y prosódicos, la clasificación de las palabras y el acento diacrítico. Hoy justamente, bueno, la sesión anterior nos quedamos justamente viendo esta parte de los temas y nos faltaban hacer ejercicios. Entonces vamos a repasarlo un poco, vamos a repasarlo brevemente, ustedes ya lo tienen, ya lo vimos, entonces ya lo tienen súper dominado, espero, y vamos a pasar a después hacer los ejercicios, entonces solo lo vamos a ver de una manera muy, muy, muy breve. Empezamos con qué es la sílaba. Habíamos visto que la sílaba es la unidad mínima del sonido. Justamente nos va a servir para expresar un sonido. Se va a conformar por vocales y consonantes, justamente. Vocales y consonantes. Entonces, va a ser el conjunto de sonidos de una palabra que se emiten al mismo tiempo. Justamente como ya se los mencioné, aquí es donde dividimos vocales, las vocales, que son la A, E, I, O, U, y los fuert de las fuertes y las débiles. Las fuertes son las que tienen mayor intensidad al pronunciarse, A, E, O. Y las débiles son un poco más, pues más débiles en su forma de pronunciarse, I, U. Entonces, estas a su vez van a formarnos diptongos o triptongos, triptongos, que justamente van a influir mucho en cómo hacemos la sílaba. Si vemos diptongos, van a ir generalmente dos vocales débiles, I-U, U-I, o una vocal débil y una vocal fuerte, en diferente orden, primero la fuerte y después la débil, o primero la débil y después la fuerte, dependiendo de cómo se realice este diptongo con las vocales fuertes y débiles, bueno, fuerte, débil. Es en conjunto, vamos a tener diptongos decrecientes, que va a ser cuando suena primero la vocal fuerte y después la vocal débil, decrece el sonido, y después tendríamos los diptongos, perdón, los diptongos crecientes, que empieza con un sonido leve, débil, con una vocal IU y después aumenta con una vocal fuerte, AEO. Entonces, decrece el sonido o aumenta el sonido, crece o decrece. Y el triptongo justamente son la unión de tres vocales en una sola sílaba. Está formado por una vocal fuerte entre dos débiles, como los que tenemos ahí, yai, wai, que sería, y, bueno, wai, yei, wei, ¿ok? Como el buey, por ejemplo. Entonces, tenemos prácticamente esto con las sílabas. ¿Cómo separamos las palabras en sílabas? Bueno, les mencionaba que teníamos que separarlas justamente por el sonido. Les decía que podremos hacer aplausos entre cada palabra y nos estaría dividiendo en tres sílabas. Siete. Monse. Monse. Paramétrica. Elementos. Prácticamente estamos haciendo esta separación en tres sílabas. Cuando tenemos, bueno, en tres sílabas. Cuando tenemos vocales solas, recordemos que si están solas, solas, solitas, solines, si son vocales fuertes, no van a poder formar juntas una sílaba porque no son diptongos. Solo di son diptongos si tenemos vocales débiles o vocal débil, vocal fuerte. Pero no cuando tenemos dos vocales fuertes juntas, como en este caso. Aquí se separa cada una formando una sílaba porque la independencia del sonido es tal que pueden hacer una sílaba por sí solas. Son únicas, son independientes, entonces no necesitan de alguien más para poder hacer una sílaba. Mientras que si tenemos una consonante seguida de una vocal, entonces es conforme cómo va a ser ¿cómo se llama? Su sílaba. Pero si estas son, si es una consonante y dos vocales, entonces se hacen una sílaba conjunta porque es un diptongo. Pero cuando el diptongo tiene un acento, entonces se pierde, se rompe este diptongo y se hacen sílabas de las dos, como la palabra de.
Entonces, generalmente la sílaba va a estar compuesta por una vocal y una consonante. Cuando son consonantes que van juntas, como la T y la R, como de tractor, paramétrica, que era algo que les decía, proporciones también, cuando van juntas estas para hacer una sílaba, como el bra, bre, bri, bro, bru, el tra, tre, tri, tro, tru, cra, el cra, cre, cri, cro, cru también, son sílabas juntas, ¿ok? Pero hay otras que no forman sílabas, como cuando tenemos la P y la T, ¿ok? P, T no forma una sílaba, entonces se separan, ¿ok? Tenemos también lo que fue el acento ortográfico y el acento prosódico. Recordemos que el acento es lo que nos va a indicar el sonido más fuerte de una sílaba. El acento ortográfico es el que se escribe y el acento prosódico solo lo pronunciamos. Hacemos más fuerte esa sílaba. ¿Ok? Espero que hasta aquí siga siendo comprensible el tema. Ok, entonces tenemos varios tipos de sílabas. Ya vimos que podemos dividir una palabra en sílabas. La sílaba tónica va a ser la sílaba que lleva el acento o la que es más fuerte. Y las sílabas átonas van a ser el resto de las sílabas que no tienen mayor pronunciación. La sílaba tónica puede tener dos tipos de acentos, como ya les dije. El ortográfico es esta rayita que se llama tilde, que va a ir arriba de las vocales. Y el prosódico, que es aquel en el cual únicamente se pronuncia diccionario, pero no se escribe. Justamente la palabra diccionario no va acentuada. La clasificación de las palabras está dada según el acento donde va, o la sílaba tónica más bien, donde está. Si es una palabra aguda, entonces la fuerza o la sílaba tónica está al final, en la última sílaba. La palabra graves, entonces la sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Y las palabras esdrújulas son las que tienen mayor fuerza en la antepenúltima sílaba. Es decir, las vamos a clasificando aguda, grave o esdrújula desde el final al inicio de la palabra. Y pues las palabras sobre esdrújulas, son aquellas que tienen una mayor fuerza. La sílaba tónica está antes de la antepenúltima sílaba. Entonces, de esta manera lo hacemos. Aunque también el que sea una palabra grave o esdrújula nos va a influir en cómo formamos en que si las acentuamos o no las acentuamos. Y esto se llaman justamente reglas generales de la acentuación, que como ahí vemos, las palabras agudas solo las vamos a acentuar cuando terminan en la vocal N, S. A ver, espérenme, déjense los marco. Cuando tengan terminación N, S o una vocal. Va a ser la única situación en donde nosotros vamos a acentuar estas palabras, palabras agudas. Por ejemplo, canción termina en N. Por lo tanto, canción va acentuada en la última. En la última sílaba, que sería en la de Sion, en la O. También tenemos el revés. Revés también es una palabra aguda y lleva acento en la E, en la segunda E, revés. Acudió, acudió. Lleva acento en la última sílaba, que es la O, porque la O acudió. La O es una vocal fuerte, entonces forma su propia sílaba. ¿Qué más? Tenaz, por ejemplo, termina en Z. No tenemos esa regla de que la N y la S o la vocal tengan que acentuarse en este sentido. Y listo. ¿Ok? También tenemos lo que es las palabras graves. Cuando son palabras graves, se van a acentuar. Siempre y cuando terminen en alguna. Agudas, graves. Se van a acentuar solo las que no terminan en vocal, N o S. Entonces, vamos a acentuar todas excepto las que terminen en estas letras, en la N, S o vocal. Entonces, justamente vamos a acentuar la penúltima sílaba menos cuando tengamos una N, una S, una O. Por ejemplo, fácil.
fácil termina en una consonante cualquiera, ¿no? Entonces, la vamos a acentuar en fácil. Gómez, termina en Z. Entonces, sí la podemos acentuar. Gómez. Suave. Suave no se puede acentuar porque está terminando en una vocal. Es que es justo una de las excepciones que tenemos que hacer. ¿Ok? Aquí está. ¿Qué otra? Textos. Textos. Tampoco la podemos acentuar por lo mismo. Está terminando en una S. Y claxon. Claxon. Tampoco se puede acentuar por lo mismo. La sílaba tónica es claxon. Entonces, el cla se podría acentuar, pero como tenemos la presencia de la N al final de la palabra, no se puede. Las palabras esdrújulas. Se tiene mayor fuerza en la antepenúltima sílaba y todas las palabras llevan tilde. Aquí todas van a llevar tilde. Igual las sobresdrújulas, todas llevan tilde. ¿Ok? Perfecto. Esto con respecto a la clasificación de palabras. El acento diacrítico, lo vimos, no tiene ninguna utilidad más que diferenciar entre las palabras y su uso. Y aquí tenemos algunos ejemplos de los acentos diacríticos. Sí llevan acento diacrítico los pronombres demostrativos, como aquel o aquella, pronombres demostrativos. Aquel es mi vaso. Aquella es mi prima. Mientras que las que no llevan son adjetivos demostrativos. Aquel vaso. Aquella mujer. Entonces, recordemos que estas no van a llevar acento. Y justamente hacemos la diferencia del uso de un pronombre demostrativo y un adjetivo demostrativo. El pronombre demostrativo nos va a sustituir completamente al objeto. Al objeto, persona o animal. Mientras que el adjetivo demostrativo lo va a acompañar y lo va a modificar. También los adverbios o pronombres. Aquí está. Adverbios o pronombres como cuando, cómo. Sí van a llevar acento, mientras que los adjetivos relativos, el cuando, cómo, cuando escribí la carta, cómo leí cómo hice el pastel, por ejemplo, mientras que cuando los preguntamos, sí van a llevar acento. Pronombres personales. Mi y el pronombre adjetivo posesivo, mi. Mi casa, mi árbol. Cuando estamos hablando de una posesión, no va a ir, ¿ok? Cuando hablamos de a mí, a ti, a ustedes, es cuando va a llevar acento, ¿ok? El sí de afirmación. Sí, cuando yo te afirmo, te digo sí, ve a la calle. Entonces, en ese caso sí lleva acento. En sí mismo, que es un pronombre personal, a sí mismo, sí lleva acento, pero cuando estamos hablando de un sí de condición, si vas a la escuela, vas a aprender mucho, en ese caso es una condicional y ahí no lleva acento diacrítico. El aún de todavía, aún te recuerdo, todavía te recuerdo prácticamente, ahí sí lleva acento. Pero el de aún, de incluso, no va a llevar acento. El más de adverbio de cantidad, de más comida, más de esto, más sin embargo, por ejemplo, es el pero, no lleva. El sé del verbo saber, de yo sé escribir, justo cuando ustedes escriben no sé, va separado, no, y sé, y lleva acento la palabra, bueno, la letra E, porque es del verbo saber, no sé. Y él se escribió esto, es un pronombre personal. Justamente estos son ejemplos de acento diacrítico. Ahora sí, iniciamos con los ejercicios. Ya que hicimos un breve repaso para poder hacer estos, vamos a realizarlos. Saben de antemano que si ustedes quisieran realizar los ejercicios por su parte, antes de que lo resuelva yo junto con ustedes, lo pueden hacer sin ningún problema, solo pausen el video en este momento o en el momento en que aparezcan los ejercicios. Relaciona la palabra de la columna izquierda con las de la columna derecha, según su forma de acentuación. Entonces, tenemos grave, aguda, esdrújula y sobresdrújula. Son las clasificaciones de nuestras palabras. Y los ejemplos son compasión, calabozo, arcángeles, entrégaselo y alegre. Tenemos que ir viendo dónde está la acentuación. Por ejemplo, veamos la palabra compasión.
Podemos, en este ejercicio, en esta clase de ejercicios, podemos iniciar con las palabras que vienen acentuadas, tienen acento ortográfico, como compasión, arcángeles y entregas. ¿Por qué? Porque ya tienen acento, entonces va a ser súper fácil identificar qué tipo de palabra es. Por ejemplo, compasión, compasión. Aquí se forma un diptongo, entonces tienen que ir juntas. Compasión, sión. El sión va junto, esta es nuestra sílaba. Entonces es aguda, grave y esdrújula. Aguda, grave y esdrújula. Entonces, como es aguda, la 2 tiene que corresponder con la letra A. Y listo, ya tenemos una. Entonces, la 2 es con la A, que es justamente la opción A, y es la única que nos marca esto. Compasión. Ah, calabozo, arcángeles. Dividimos. Ah, esta no se ve. Aquí. Arcángeles. Arcángeles. Y vemos que el acento está en can. Entonces empezamos. Este es les, es una aguda. G es una grave. Y can es esdrújula. Entonces la letra C tiene que estar junto con el 3 que corresponde a esdrújulas. Aquí la tenemos. Y también la tendremos en la opción número E. Pero no está cumpliendo justamente con esta opción número 2. Pero bueno, podemos irlo viendo. Y el entrégaselo también. Entrégaselo. Es grave, aguda, esdrújula, entrégaselo. Tre, sobre esdrújula. Entonces la D justamente tiene que corresponder con una D. La 4 tiene que corresponder con una D, perdón. Y justamente aquí lo tenemos. Entonces vemos que la 1, B, las graves son calabozo. Y también la letra E, alegre. ¿Ok? Entonces ahí es donde vemos que esta es la respuesta correcta, la letra A, por esta relación. Cuando tengan esta clase de ejercicios, les sugiero que inicien con las palabras que son, ¿cómo se llama? Que están acentuadas, tienen acento ortográfico, porque justamente nos van a facilitar este proceso. Porque ya lo tienen escrito como tal, entonces ya no hay mayor necesidad de estar viendo si es una palabra aguda, grave, esdrújula, porque ya lo tienen escrito. Siguiente. ¿En cuál de las siguientes frases se acentúa ortográficamente la palabra subrayada? Tenemos 1. Bueno, podemos seleccionar varias opciones. Tenemos A, 1, 3 y 5, B, 1, 4 y 5, C, 1, 2 y 4, D, 1, 3 y 4 y la E, 4 y 5. La primera frase es, ¿quieres una taza de té? ¿De qué estamos hablando con té, que es la palabra subrayada? Estamos hablando de esta bebida que se puede beber, este líquido que se puede beber. O estamos hablando, por ejemplo, este té, sin acento, se puede referir a cuando te digo algo. Te digo, te quiero, te traje esto. Prácticamente estamos dando esa designación de a quién está dirigida mi acción. O qué es lo que hice que está dirigido hacia alguien. Te traje un banco, una silla. Te lo traje a ti. Entonces, está funcionando de acuerdo a dicha acción, a dicho acto que les acabo de mencionar. Justamente no, porque esto se tiene que referir como, ¿quieres una taza de té? ¿De qué? De té. De té para beber. La palabra té para beber sí se tiene que acentuar. Entonces la 1 sería una de las palabras que tenemos que acentuar, teniendo aquí las 4 primeras opciones. 2. Te vas a regresar. De nuevo aquí tenemos subrayada la palabra té. Entonces, esta palabra te vas a regresar es porque estoy dirigiéndosela a alguien o porque estoy hablando del objeto té, del té de beber. Justamente aquí sí le estamos designando a alguien. El te vas a regresar, ¿quién? ¿Yo? Sí, tú. ¿Tú te vas a regresar?
Justamente aquí, entonces, por esa razón, la palabra T no se acentúa, aquí no. ¿Ok? Entonces la 2 no. Por lo tanto, terminamos rechazando las opciones donde sí venga el 2, como la C. Siguiente, ¿este pastel es para mí? Este es un pronombre, ¿cómo se llama? Un pronombre personal, el de objeto. ¿Para quién es esto? Para mí, está dirigida la acción para mí. ¿Esas qué? ¿Iban acentuadas o no? Lo vimos. ¿Sí o no? Prácticamente esta sí va acentuada. El pronombre personal va acentuado. El que no va acentuado es el posesivo, como en la que sigue. Tomaste mi toalla que me pertenece a mí de mí, mi toalla mía de mí. Entonces, la 3 sí se tiene que acentuar. Por eso aquí tenemos opción 1, 3, 5, 1, 3, 4. Entonces, las demás las podemos descartar por esta misma razón. Y listo. Como ya vimos, la 4 no se puede acentuar. Entonces terminamos igual evadiendo la D, porque no podemos acentuar la 4. Él estaba muy triste. Él sin acento va para los artículos, pero él con acento es para un pronombre personal. De nuevo, él, ella, ellos. Él estaba muy triste. Él, el hombre, estaba muy triste, ¿sí o no? Entonces, aquí tendría que ir acentuado porque está fungiendo como el sujeto de nuestra oración, no como artículo. Si fuera un artículo, tendría que ir acompañado de un sustantivo. Justamente aquí debería ir un sustantivo, pero no lo hay. Número 3. ¿En qué palabra está subrayada la sílaba tónica? ¿Ok? ¿Qué es la sílaba tónica? La sílaba que más sonido, bueno, más pronunciación tiene. Se va a escuchar sobre todas las demás. 1. Cenicero. Cenicero. ¿Suena bien? Cenicero. Cenicero. A ver, empecemos con la primera. Cenicero. O con la siguiente, que es justo la que está subrayada. Cenicero. Si nosotros hacemos mayor énfasis aquí, el ni, cenicero, no tiene sentido que aquí esté la sílaba tónica, ¿ok? Prácticamente en ese caso estaría después. Cenicero, ahí está nuestra sílaba tónica. En lavadora, lavadora. 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 Examen. Paciencia. Exprofeso. En cada una vamos haciendo énfasis en diferentes letras. Cenicero. Lavadora. Examen. Paciencia. Exprofeso. Y justamente vamos identificando dónde suena más la vocal, la sílaba, perdón. Y justamente la que suena más es la número 4, lavadora. En la do es donde tenemos el acento, lavadora. Examen, examen. Bueno, está en el sa. Paciencia, paciencia. El acento está aquí en la e. Paciencia. Exprofeso. Exprofeso. Aquí está el acento en la fe. Por la mayor pronunciación que tenemos en esta. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta es paciencia. Paciencia. Porque aquí es donde nosotros tenemos nuestra mayor fuerza en la pronunciación. En paciencia. Ahora, ya acabamos de ver lo que son los acentos, las sílabas, etc. Ahora vamos a ver lo que son las normas de uso de las grafías. Las grafías a veces suelen ser confusas porque tenemos letras que se parecen mucho entre sí, se pronuncian igualito, igualito. Entonces va a ser muy complicado o complejo el identificar cuándo utilizar una de las letras o cuándo utilizar las otras. Justamente cuando vemos
cuando vemos diferentes palabras y decimos si se escribe así o no. Como la palabra percepción, ¿se escribe con S o se escribe con C? Percibir, recibo, escribo. ¿Con qué letra se escribe cada una de estas palabras? Justamente aquí lo vamos a resolver y vamos a ver cada una de estas cosas. Lo primero que vamos a ver es el uso de la S, la C y la Z, que son letras que entre sí se parecen bastante, al menos en el sonido. Si nosotros decimos sapo con S, se pronuncia justo de esa manera, sapo. Sapo. ¿Qué es con C? Ahí no me acuerdo qué palabras hay con C, pero bueno, ahorita las vamos a ir viendo. Justamente, entonces, entre ellas suenan muy similares. Por ejemplo, vamos a ver primero cuándo escribimos con S. Vamos a escribir palabras con S cuando tengamos adjetivos que terminan adjetivos. Ojo, adjetivos son palabras que nos van a describir una cualidad de un sujeto o de un objeto o de un animal. El adjetivo que termina en oso, osa, grandioso, espantoso, grandiosa, etc. Y que justamente proceden de un sustantivo, que justamente los sustantivos son, por ejemplo, envidia, que es un sentimiento que tenemos hacia las personas cuando queremos tener algo de ellos, pero no lo tenemos, eso es envidia. Entonces, cuando alguien nos tiene envidia, es un envidioso, proviene de un sustantivo y termina en oso. De la religión también, religión es un sustantivo, la religión es un grupo. Bueno, es un grupo de ideologías o de ideas que se reúnen en torno a un ser supremo, que se considera ser supremo. Entonces, una persona que sigue mucho la religión sería un religioso, igual terminando en oso o osa. Porque también recuerden que podemos cambiarles el género a femenino, este es masculino. Envidioso, religioso, etcétera, y podemos también ponerle envidiosa o religiosa. Ahora, también con sustantivos que acaban en sión. Sión. Es decir, esta S de sión va a ir en S. Bueno, esta letra va a ser una S de de sión, siempre y cuando provengan de palabras como so, que terminan en so, en sor, o en sible, o en sibo. Perverso. Entonces, perverso es la palabra. Perversión es un sustantivo. Yo no estoy diciendo que una persona es perversa o perverso, sino estoy hablando de que lo que él tiene es perversión, un sustantivo, un objeto, una cualidad que se llama perversión. O agresor. Agresor es una persona que agrede. Pero si nosotros quisiéramos referirnos a lo que él hace, el que nos golpee o algo así, para referirnos a ello se denominaría como agresión. ¿Por qué? Porque viene justamente del sor, agresor, perverso. Entonces por eso termina en ese, sión. Palabras terminadas en ismo o ista. Si estamos hablando de ismo o ista, es que es relativo a algo. Es decir, por ejemplo, cristianismo es relativo al cristiano. Es decir, es una cualidad de la persona que es cristiana. Cristianismo, la religión. Ismo. Entonces, cuando termine en ismo, va a llevar ese. Cuando termine en ista, como pianista, artista, va a llevar ese. ¿Ok? Ese. Llevamos aquí cuando terminan en oso, osa, en sión, pero cuando vienen de palabras como so, sor, sible o sibo. Y palabras terminadas en ismo e ista, como estas que vemos aquí, cristianismo y pianista. También para terminaciones con ísimo, ísima. Cuando queremos expresar así como mucha exageración sobre una misma cualidad, utilizamos el ísimo o ísima. Buenísimo, buenísima, muchísima, muchísimo, etc. Ok, perfecto. Ísimo, ísima. Así como lo vemos aquí, lleva una letra S, no C ni Z.
Cuando utilizamos gentilicios, ¿qué son los gentilicios? Recordemos a las clases anteriores. Un gentilicio es una palabra que designa a una persona como nativa de esa zona o local como tal. Entonces, un gentilicio van a ser como los guerrerenses, guanajuatenses y los chilangos, etc. Son gentilicios. Y habíamos visto que hay diferentes formas de designar lo que es un gentilicio. Entonces, se va a adecuar dependiendo de la forma en cómo se escriba. En este caso, tenemos que cuando utilizamos el gentilicio ense, guerrerense, estadounidense, mexiquense, vamos a utilizar la letra S, ense con S, guerrerense. Y cuando tengamos terminaciones como enso o ensa, descenso, descenso, por ejemplo. La terminación cis. Cuando tenemos la terminación cis, génesis, por ejemplo, génesis lleva S-I-S. Y cuando tengamos terminación en adjetivos ordinales, ¿qué son los adjetivos ordinales? También recordemos los de las sesiones anteriores. Los adjetivos ordinales son aquellos que nos demuestran posición de una persona o u orden de un texto que estamos hablando. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, etc. Todo eso aquí va. Y bueno, esto con reglas de S. Y tenemos ahora las reglas de la C y la Z. ¿Cuándo utilizamos una y cuándo utilizamos otra? Ya vimos las de las S, ¿ok? Perfecto. Ah, vayan anotándolas también por cualquier cosa. Hagan una tablita, si así lo quieren, una tablita únicamente con los ejemplos, puede ser. Entonces, háganlo para que tengan con qué estudiar. Se escribe con C palabras que terminan en ansia, ansio, encia, uncia, uncio. Entonces, abundancia y cansancio. Ansia, ansio. Van a ir al final. Decencia, por ejemplo, también va con C, por esta misma razón. También lo tenemos para palabras con terminación como cito, esito, sillo, esillo, que es cuando hablamos en diminutivo. Cuando hablamos de algo chiquitito, chiquitito, vamos a utilizar las letras C para decir cito, un pastorcito o un pastorcillo, que es una persona muy chiquita, ¿no? Un pastor pequeño, como los taquitos al pastorcito o al pastorcillo, muy chiquitos. También tenemos para sustantivos terminados en sión, pero que proceden ahora de palabras terminadas en to y en do. Discreto, discreción. Canto, canción. Discreción, acuerdo. No se me ocurrió otro ejemplo que podamos ver de esto, ¿ok? También cuando se escriben palabras con Z, cuando los adjetivos terminados en as, os, proceden de un sustantivo. Como audacia, es audaz. Velocidad, es veloz, termina con Z, veloz. Como el Rayo McQueen, cuchao, entonces veloz. ¿Qué más? Creo que ya. También cuando tenemos terminación ansa, ansa como danza, terminación asgo como noviazgo, hartazgo, terminación aso y asa, portazo, amenaza, son palabras que van a terminar en Z. Y recordemos que la C va a ser ansío, ansía, uncia, sío. Cuando utilizamos diminutivos, cito, esito, sillo, esillo. Y sustantivos terminados en sión, procedentes de palabras terminadas en to y en do. Y perfecto. Y la Z cuando terminan en as, os, las palabras, terminación ansa y asgo, aso o asa.
va a ser en esos momentos cuando lo vamos a utilizar. Ahora, continuemos. También tenemos otras que ya no mencionamos de la Z. Van a ser sustantivos terminados en EZ, en EZ, EZA, como vejez, pereza, niñez, esperanza, esperanza, no, esperanza no aplica. Ok, entonces son estos ejemplos que podemos tener aquí. También para palabras con terminación suelo o suela, ladronzuelo, como utilizarlo como algo despectivo al respecto. Ladronzuelo, mujerzuela, hombrezuelo. Y listo. Y las palabras que terminan en uso, usa, esno, lechuza, lobezno. Y terminaciones verbales con, en asco, asca, esco, osco, osca, usco, usca. En estas también lo vamos a utilizar. Acuérdense de asco más que nada. Y ahí vayan cambiándole la primera vocal. Complazco, complazca. Cresco, crezca. Conozco, reconozca. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tenemos ejercicios al respecto. Completa las siguientes palabras según el uso de la S, la C y la Z. Tenemos concesión, azotea, náuseas y ficticio. Ficticio. ¿Por qué podemos iniciar aquí? Pues prácticamente lo más sencillo sería iniciar por las palabras que sí saben cómo se escriben. Ay, es que yo sé cómo se escribe azotea. Y lleva esta Z y no lleva esta letra que es la Z y no la S o la C. Tampoco o sé cómo se escribe náuseas, o ficción, o concesión. Sé cómo se escribe alguna de ellas y por eso voy a poner esta opción. Entonces, empiecen por la que conozcan en estos casos de completar las grafías. Empiecen por la letra que las palabras que sí conocen cómo escribirlas. Cuando no lo sepan, entonces pues ya empiezan a buscar. ¿Cuál es la mejor letra según las reglas que vimos en la clase, pero que fueron un montón y no sé? Entonces, podemos empezar con eso. Por ejemplo, concesión. ¿De dónde viene esta palabra? Concesión. Viene de conceder, del verbo conceder. Está siendo un sustantivo. Justa. La concesión o palabra concesión viene de la palabra consenso. Consenso. Que justamente es una palabra que termina en so, S-O. Recordemos qué regla nos hablaba. Teníamos dos reglas para que terminara en sión. S con S o con C. Cuando terminaba con S, tenía que ser porque provenía de una palabra que terminaba en so, ¿en qué más terminaba? Terminaba en so, en sor, en cible o sibo. En este caso, consenso termina en so, por eso es consenso, concesión con S. Entonces, a raíz de esto podemos determinar que probablemente la respuesta correcta sería la A, la C o la E. La D y la B no porque tienen Cs, justo por esta regla. Azotea. ¿Con qué letra escribimos azotea? Azotea. Azotea lo escribimos con letra Z. Eso lo sabemos prácticamente, o lo deberíamos de saber, que azotea lo escribimos con una letra Z. ¿Ok? Entonces, de nuevo, volvemos a tener que la respuesta aquí correcta sería, seguiríamos siendo la C o la E, por esta misma similitud entre estos. Náuseas. ¿Cómo escribimos náuseas? ¿Con S, con C o con Z? Justamente este lo obtenemos de, llevamos aquí una S, náuseas,
y ficticio va con C. Entonces, la respuesta correcta sería la letra C. A ver. Sí, la letra C, porque estamos siguiendo esta regla. Ficticio, náuseas, azotea y concesión. Es la forma en que nosotros tenemos que escribir dichas palabras para que estén escritas correctamente. ¿Ok? Espero que no vayan quedando dudas hasta aquí. Prácticamente esto es como un poco complejo por esta situación de que hay que saber, hay que leer mucho para poder conocer estas formas en que se escriben las palabras, para que no tengamos horrores ortográficos. Entonces, para eso es importante que las conozcamos. O para eso es importante que leamos, para saber cómo se escriben las palabras. Va a ser más sencillo saber cómo se escribe la palabra a tenemos que aprender 20 reglas para saber cuándo utilizar S, 20 reglas para saber cuándo utilizar C, o otras 20 reglas para cuando utilizamos la Z. Entonces, una cosa es más sencilla que la otra. En este caso, la letra C es la que nos da la respuesta correcta para identificar en dónde tenemos que escribir cada una de las letras de manera adecuada. Concesión con una S, porque viene de la palabra consenso. Azotea, únicamente lo tenemos que saber por cultura, que azotea va con Z. Náuseas con S y ficticio con C-I. C-I-O, ¿ok? Entonces, hasta ahí se quedó lo de la S-C, la S, la C y la Z. Anótenlo, hagan un breve resumen al respecto de las reglas. Y la siguiente semana, bueno, en las sesiones de Zoom, vamos a estar viendo ejemplos de cuando escribimos una palabra en S, cuando una en Z, cuando con C, etcétera, para que quede más claro en dónde vamos a ocupar cada una de ellas. Pero es muy importante que ustedes hagan esta tablita de comparación de las reglas. Bueno, no tablita, que hagan este apunte para que lo tengan presente el día de la clase, ¿ok? Para los ejercicios. Ahora tenemos la grafía B, V. Muchos le llaman B grande, B chica, pero no, es B, V. La B es la B de burro y V es la B de vaca. Entonces son animales distintos. Ok, entonces se escribe con B. ¿Cuándo vamos a escribir palabras con B? Palabras con B las vamos a escribir antes de consonantes como L o R, que justamente forman, ¿cómo se llama? Forman sílabas. Muchas veces la V no va a formar sílabas con otros y sus, con otros, otras consonantes. La B sí, como blanco, bronco, brazo, blando, etc. Con esto sí formamos consonantes, bueno, sílabas más bien. Cuando nos queremos referir a que son dos. Para lo cual utilizamos la sílaba bi. Bimestre, como los bimestres, duran 2 meses. Bimestre, bisabuelo, es el segundo abuelo, el bizcocho también. ¿Ok? Entonces, cuando veamos que una palabra inicia con bi, bis o bis, se está refiriendo como a un número 2. Ah, perdón, no decía, dice bisco. Bisco, perdón, por eso me generó ruido. Bisco porque pues está haciendo, bueno, tiene los dos ojos en la misma dirección, apuntando hacia un mismo punto. Ok, entonces, también lo podemos utilizar cuando inician con bu, bur o bus. Bu, bur, bus. R, S, U. B-U, B-U-R, B-U-S. Busco, burla y busca. ¿Ok? En estos casos vamos a utilizarlo de esta manera. Después de C-U, H-A, H-E, H-I, H-U. Todas las sílabas que se puedan formar con la H y con Q. Por ejemplo, cubeta, haba, hebilla. Lo vamos a utilizar generalmente en este caso
después de una vocal. Y de esta manera, ¿ok? También cuando tenemos terminaciones en ble o bilia, contable o contabilidad, habilidad, perdón, habilidad. Contable, contabilidad. Terminación bundo o bunda, moribundo, moribunda, vagabundo, vagabunda, etcétera, etcétera. Entonces, un bundo, bunda, vamos a utilizar la B. Y verbos que terminen en aba, abas, abamos, abais, aban. Caminaban, caminábamos. Prácticamente, si se dan cuenta, son pospretéritos. ¿Sí? No. No, perdón. Es copretérito. Es el copretérito, más bien, que son los verbos que terminan así. Caminaba, caminábamos. Escribí, escribía, escribíamos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en estos casos, es donde vamos a utilizar la letra B. Seguimos con la letra B. Cuando tengamos partículas como ab, abs, ob, o sub, que es antes, bueno, abdomen, por ejemplo, abstemio, obstruir, suburbano, vamos a utilizar la letra B y no la V, como se muestra del otro lado. También cuando tenemos partículas como bene y bien, de bueno, benefactor, bienvenido. También cuando se escriba con la letra V. ¿Ok? Cuando se escriba con la letra V, después de las consonantes, B, D y N. Como subversivo, como adviento, invariable. Entonces, después de estas letras vamos a utilizar una V. Prácticamente es como si fuera una letra auxiliar, la V, y no necesitará, bueno, y necesita forzosamente de otra para poder subsistir. Siempre y cuando esta sea una B, una D o una N. Invariable, adviento y subversivo. Después de olvido, polvo, o olmo, no se me ocurre otro que tenga una V. Olivo, no. Ok, bueno, estos son los ejemplos. Olvido y polvo. Las palabras que comienzan con Eva, Eve, Evi, Evo, evolución, evacuación, evidencia, evadir, evidente, por ejemplo. Y lo vamos a utilizar de esta manera, la V. Y seguimos con los usos de la V. Lo vamos a utilizar después de las sílabas para, pre, pri y pro. Para, pre, pri, pro. Prevenir, privar. Previsto, por ejemplo, imprevisto. Y también tenemos palabras que comienzan con vice o villa, como el vicepresidente. Siempre que vean vicepresidente va a estar escrito con una V. Cuando vean la palabra villa va a estar escrito con una V, villa hermosa, por ejemplo. Y terminaciones como viro, vira, boro, bora, herbívoro, herbívora. Y por último, terminaciones de adjetivos como ave, avo, eva, evo, ivo. Bravo, nuevo, vivo. Son ejemplos del cuándo podemos utilizar una B y cuándo utilizar una V. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio respecto a estas grafías que acabamos de ver. ¿Cuándo utilizamos la B o V en su caso? Entonces, tenemos palabras como cautivo, recreativo, recibo y pensativo. Todas terminan en bo y lo sabemos porque pues es la única opción que viene entre nuestros incisos a elegir. En el inciso A nosotros tenemos bo, 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 pero vamos variando un poco la grafía. ¿Ok? Entonces, vayamos viendo en cada una de ellas en qué casos vamos a utilizar cada una de estas grafías. Entonces, tenemos estas palabras. Tenemos cautivo, recreativo, recibo y pensativo.
Son 1, 2, 3, 4 palabras. ¿Qué tipo de palabras son? Recordemos que ya vimos que hay diferentes tipos de palabras, preposiciones, adjetivos, artículos, entre otros que vimos más. Cautivo. ¿Qué clase de palabra es? Es un adjetivo. Recreativo. También es un adjetivo. Recibo. ¿Qué es un recibo? Recibo es un, pues un, perdón, son adjetivos los anteriores y este es un sustantivo. ¿Por qué? Porque nos está hablando de un objeto. ¿Qué es un recibo? Es lo que ustedes reciben, justamente, después de que realizan un pago, etc. Es el recibo con el cual justifican que hicieron un pago, por ejemplo. Y pensativo, de nuevo, es un adjetivo. ¿Ok? Entonces, habíamos visto una de las reglas entre las grafías que nos decía que si nuestras palabras terminaban en -ivo, se iban a escribir con... con letra V, exactamente. Con la V lo íbamos a escribir. Cautivo, recreativo, recibo, pensativo. Pero recordemos, bueno, siguiendo así la regla nada más sin saber por qué, podríamos decir que todas llevan bo con V. Pero como no hay ninguna opción que todas tengan V, debe de decirnos algo esta regla que nos diga que es una excepción. Esta regla nos dice que el ivo o IVA, cuando terminen en estas terminaciones nuestras palabras, van a ser respecto a adjetivos, como cautivo, recreativo, pensativo. Y como recibo justamente no es un adjetivo, es la única que va a cambiar. El resto de pensativo, recreativo y cautivo sí van a permanecer igual, justamente con una V. Entonces buscamos la opción donde tengamos dos V's, una B, V, que justamente esta opción sería la letra C. Dos V's, aquí va cautivo, ahí no puedo escribir, cautivo con V, otra vez con B, y con V de nuevo, V, O, ¿ok? Entonces, con esto estamos teniendo prácticamente, ¿qué estamos teniendo aquí? Estamos viendo las grafías dudosas entre la B y la V. Lo importante es, de igual manera, como ya se los había mencionado con las demás grafías, es estudiar palabras. ¿Cómo estudiamos palabras? Leyendo. Agarren un libro que a ustedes les guste bastante y vayan viendo dónde están estas letras, V, B. Las otras que también ya hayamos visto, también las pueden buscar de esta manera. Y empezar a decir, es que la palabra cautivo va con V y recibo es con B. Entonces, por eso ya voy a saber que cuando vaya el examen se escribe de esta manera. También pueden memorizarse cada una de las reglas, pero va a ser un poco más complejo. Pero, pues no imposible, sino más complejo. Algo que también debemos de tener en cuenta es que cuando tenemos estas grafías, se van a heredar de cierta manera. Entonces, si sabemos que cautivo se escribe con V, si buscamos sus derivados, justamente, las palabras compuestas o derivadas van a conservar la grafía original. Por ejemplo, en cautivo, como verbo sería cautivar. ¿Con qué letra se escribe? Con V, justamente. Recreativo. Si nosotros buscamos la palabra creativo, se va a escribir exactamente igual, con una V. O si buscamos creatividad, de igual manera, se escribe con V. Recibo, recibir, recibía, el verbo conjugado, prácticamente se van a escribir con una B. Y pensativo, pues creo que nada más pensativo es lo único que podemos hacer. Pero bueno, entonces, la idea es que recuerden esto, si nosotros, por ejemplo, tenemos el verbo volver, se escribe y las dos con V, cuando escribamos devolver, se va a escribir exactamente de la misma manera, o envolver, se va a escribir exactamente igual. O la palabra árbol, ustedes saben, yo sé que se escribe con B grande, árbol, si escribimos arboleda, se va a escribir exactamente igual, con una B. Si escribimos arbolar, también se va a escribir con una letra B. Y así lo vamos a ir haciendo. Entonces, cuando ustedes tengan grafías de cualquier tipo, estas se van a heredar. No hay necesidad de cambiarlas.
¿ok? Al menos en esto que es la VB, ¿ok? Perfecto. Hasta aquí tendríamos o dejaríamos nuestra clase prácticamente el día de hoy. La siguiente sesión estaríamos iniciando de nuevo con grafías dudosas. Ya nos quedan pocas de estas, pero pues no porque sean pocas, son menos importantes para poder entender, para poder tener, mejor dicho, una ortografía adecuada al momento de escribir. Ok, espero que la clase haya sido de su agrado y que tengan una bonita tarde, noche, semana. Muy buen día, nos vemos, hasta luego.